Mi principal motivación a la hora de comenzar mi cambio, este paso a una vida mucho más saludable, fue el hecho de seguir a gente, sobre todo por las redes sociales, gente que sin ser de revista, sino que son reales, como tú o como yo, poco a poco pudieron cambiar su cuerpo, cambiar su manera de ver la vida. Fue el ver mis fotos de este verano, que no me reconocía, más fue después de haber superado la enfermedad que superé, del último cáncer. Cambiar mi estado físico, ya que pesaba 130 kilos y sentirme muchísimo mejor conmigo misma. Mi motivación siempre ha sido mejorar un poco mi salud. Llevaba una vida sedentaria, pesaba 223 kilos, era una obesidad mórbida bastante peligrosa. Comenzar a tener una vida mejor, la de comenzar a tener una condición física mejor. Lo que me gustaría mejorar sería la fuerza del pectoral y de las piernas, ya que me encantaría levantar muchísimo más peso en peso muerto, en press banca y en sentadilla. Serían mis piernas. El ayudar a personas que están en mi misma situación para que dejen ese estilo de vida más saludable. Seguir haciendo ejercicio de fuerza para incrementar la masa muscular y reducir un poquito el porcentaje de grasa. Mi mayor meta, sin duda alguna, es poder bajar de esos 100 kilos de peso. Eso sería increíble. Parte del camino hacia tus objetivos es tener claro por qué, y en mi caso es que me hace sentir muy bien ese estilo de vida. Siempre los amigos, la familia. A nivel físico, pero también a nivel mental, seguir optimista, seguir luchando. Las tres palabras positivas que describen cómo me siento son enérgica, ambiciosa y positiva. Superación, esfuerzo y felicidad. Motivada, focalizada, pero realista. Para optimismo, constancia y perseverancia. En tres palabras, me siento eufórico por todo lo que he conseguido hasta ahora, optimista de cara al futuro por todo lo bueno que está por venir, y una tercera palabra, motivado para seguir superando obstáculos y conseguir todo lo que me proponga.